¿Qué tal? Mi nombre es Nayeli Romero Gómez, estudiante de preparatoria del CBT número 1, licenciado Adolfo López Mateos, junto con mis compañeras Valeria Gutiérrez González, Jaime Saldívar, José Genaro Cárdenas de Jesús y Juan Pablo Serrano. Juntos presentaremos el tema de la sexualidad sin tabú. Bien, ahora en este video hablaremos sobre la sexualidad sin tabús. También sobre cómo vivir una vida sexual plena, cómo saber cuidarte al querer experimentar tu sexualidad, algunos tips, algunos tabús sobre qué se cree de esta, pues de este tema, así como y tratar de emplear la educación sobre la sexualidad. Muchas veces hemos escuchado la palabra sexualidad, pero no sabemos muy bien su significado. La sexualidad incluye comportamientos sexuales, las relaciones sexuales y la intimidad. ¿Cómo la elegimos? Expresarnos como hombres y mujeres, incluyendo la forma en que hablamos, vestimos y relacionarnos con los demás. Orientación sexual, heterosexual, homosexual, bisexual, valores, creencias y actitudes como se demuestran en la sexualidad. A continuación, mi compañero Jaime les hablará sobre los métodos anticonceptivos que existen. Las pastillas anticonceptivas son un método anticonceptivo muy efectivo si se utilizan correctamente. Su efectividad es alrededor del 98%. Los condones, tanto de mujer como de hombre, tienen una probabilidad de 95% a 85% si su uso es adecuado. Estos son algunos de los tantos métodos anticonceptivos que ayudan a no contagiarte de infecciones de transmisión sexual y como un embarazo no deseado. Bien, a continuación les presentaremos o les hablaremos de algunos mitos que se creen de la sexualidad. Un ejemplo es, ¿cómo influye la sexualidad en la vida? El desarrollo sexual es un proceso y en él, además, en él evolucionamos físicamente propia de cada edad, incluyendo el estado físico y la capacidad intelectual. La satisfacción de necesidades humanas básicas como el deseo del sexo o el contacto físico, la intimidad y la comunicación, la expresión emocional y el placer, la ternura y el amor. Otro mito que se cree es que la sociedad nos tiene idealizados a las personas cuando nacen, ya sean mujeres o hombres, que la virginidad existe, cuando en realidad es que no. Bien, ahora muchas veces hemos escuchado o nosotros mismos pensamos de que llegaremos vírgenes hasta el matrimonio, cuando de verdad no es así. En este tema más que nada se quiere hablar sobre tener una vida sexual activa, cómo tenerla y en sí sus riesgos al que puede tomarse si no la llevas con precauciones, pero más allá de eso debemos de saber disfrutarlo, y ya sea fuera del matrimonio o antes, tenemos todo el derecho de tener una vida sexual plena, de hacerlo con quien queramos y con quien nos dé o nos brinde esa confianza de poder hacerlo, de que estemos seguros si lo queremos hacer. Otro de los mitos que pueden estar incluidos es cuando nos dicen que cuando estamos ebrios o ya pasados, el sexo durará más cuando pues... En el mayor de los casos los embarazos no deseados se dan por casos de ir a tomar, que están tomadas, tienen relaciones sexuales. Y no se acuerdan. No usan los métodos anticonceptivos.
no los usan correctamente. Bueno, pues muchas gracias, esperamos que les haya gustado nuestro video. Link en la descripción, acá abajo se los vamos a dejar. Denle like y compártanlo.